Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Después de un largo día, con el tráfico, el trabajo atrasado, el jefe gritando, la escuela, la tarea, la novia, la suegra, tu crush, los amigos, los que te odian, los que te aman, los que te espían. Después de todo eso, es tiempo de relajarse, ponerse cómodo, leer un buen libro, preparar café, fumar un cigarro, o por qué no, tomar una cerveza en algún bar mientras escuchas La Tertulia, donde la noche despierta. ¡Comenzamos! Arrancamos, chicos y chicas, esto es La Tertulia. ¿Nos extrañaron? Pues estamos de regreso después de estas, ahora sí, problemillas en estas semanas. Hemos regresado aquí a la transmisión otra vez, ya ahora sí, ya para despedir el mes de enero, pero sin embargo, estamos completamente de regreso con todas las pilas y completamente en vivo aquí directamente desde Proyecto Radio MX. Qué bueno que nos están acompañando esta noche de jueves. Ya empezó, ya son las 7, ya son pasaditas de las 7, pero pues estamos con todo, con ánimos, con ahora sí ganas de compartir este tipo de situaciones, este tipo de historias, este tipo de información interesante y, ¿por qué no?, un poco hasta extraña, rara, poner un poco de esa cultura general que por ahí existe en los alrededores directamente hasta sucede, chicas y chicas. Y no se olviden que estamos directamente transmitiendo en el streaming de Facebook, directamente en la página de Proyecto Radio y también en la página oficial de La Tertulia, Proyecto Radio MX. Recuerden, chicos, vemos sus comentarios, podemos compartir con ustedes esta transmisión, esta información, y por qué no, hasta nos pueden compartir lo que saben, lo que no saben, lo que se están preguntando, que pueden saber o no saber en cuestiones secretas, extrañas. Bueno, estamos directamente aquí con unas informaciones bien divertidas, pero antes, ¿no?, vamos a comenzar con cosas bien interesantes. ¿Se enteraron esta semana de que pues ya se cumplió casi la profecía de los Simpson con nuestro buen presidente? Sí, efectivamente, el señor presidente desde hace unos días, pues lamentablemente le dio el mal de China, ¿no? El mal del COVID. Estas circunstancias que pues él creía que con las estampitas no iba a pasar nada, que todo íbamos a estar viento en popa con el señor Gatell diciendo que pues nos quedáramos en casa, que no pasáramos nada, que pues el cubrebocas servía para lo que era y el cubrebocas no servía para lo que no era. Ya saben estas circunstancias, pero sin embargo, pues ya inclusive hasta reportes, artículos, gráficas, todo ya indica que pues México es uno de esos países que pues no es bueno vivir en esta cuestión de la pandemia. Pero pues ya la llevamos arrastrando un año, ya el mexicano se está empezando a curtir literalmente, ya estamos ya haciendo un montón de memes de COVID, estamos haciendo un montón de memes acerca de la situación, pero sin embargo, pues no deja de ser malo, ¿no?, el asunto. Sin embargo, estas cosas pues suelen pasar. Ahora, todo esto, este rato que no estuvimos haciendo programa, me estuve dedicando a ver ahora sí cosas interesantes en la internet. Ya saben, estas circunstancias que pues a veces uno quiere distraerse, quiere perder el tiempo después de tener tanto estrés, tantos pendientes, pero al empezar a navegar por ahí me empecé a dar cuenta de que existen muchos retos virales en Latinoamérica. ¿Ustedes habían conocido uno de estos retos que se hacen normalmente en Sudamérica, en Centroamérica, e inclusive aquí en México? ¿A qué me refiero? Bueno, es entrar a una página llamada Omegle, así tal cual como escuche, Omegle, y lo más importante y principal es ir a trolear a estadounidenses, a gringos, a yankees, como por ahí le dicen en Sudamérica, literal trolearlos con todo. ¿A qué me refiero? Bueno, ir a Omegle, poner Estados Unidos, cuestiones de Norteamérica, y pues hacerles una simple pregunta acerca de pues geografía, ¿no?, lo más básico del mundo. ¿A qué nos referimos? Que les digan a las personas con las que están interactuando 5 países de América.
Solo eso. 5 países de América, inclusive aquí en México podemos fácilmente responder eso, ¿no? Porque tuvimos estas cuestiones en primaria, en secundaria, y nos hicieron hasta obligar a pintar ese bonito mapita, ese mapamundi, directamente hasta con crayolas. Recordarán muchos que inclusive nos hicieron aprendernos hasta el cansancio los estados del país, otros países con historia universal, estas cuestiones medio extrañas. Pero aquí lo curioso a lo que me refería, controlar a los estadounidenses, a los norteamericanos, a los yankees, como por ahí les dicen, es algo que pues es inédito, ¿no? ¿Por qué los trolean con esta simple pregunta? Porque es algo que pues no pueden responder. Así de increíble que parezca, no pueden responder esta simple pregunta. Ellos les dicen la pregunta y empiezan a referirse, ¿te refieres a estados? Luego les vuelven a repetir de que no, son países, en específicamente países, pero ellos se confunden, empiezan a decir estados, empiezan a como pelearse, y luego las personas les empiezan a decir, sí sabes que América es un continente, ¿no? Y con eso, pues ya los choquearon más, al grado de que pues hasta esquipean a la gente, al grado de que hasta se salen de los chats, al grado de que se salen hasta de las videollamadas. Y pues, ¿por qué? Porque básicamente los pocos que han logrado contestar esa simple y llana pregunta, inclusive ni 5, 3 países, ¿no? Resulta que la información a nivel de geografía, a nivel de esa materia en específico muy elemental, en Estados Unidos casi no se practica. ¿Se pueden imaginar esa circunstancia? Hay muy pocos norteamericanos que se saben inclusive en el estado en el que viven, el país en el que viven. ¿Por qué? Bueno, al parecer por una cuestión de sociedad ahí, que como Estados Unidos es América para los americanos, pues básicamente se quedan con ese concepto de que ellos nada más son americanos y ya no existe nadie que sea americano. Obviamente empiezan a decir que América es un país y pues ya no lo sacas de ahí, ¿no? Te empiezan a trolear, te toman de tonto, te piensan hasta discutir con groserías, y cuando ya lo choqueas de esa circunstancia que es un continente, que existe Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, se choquean más, les empiezan a decir, no sé, de otros países, por ejemplo, de que son de Argentina, que son de Sudamérica, son americanos, pues hasta se enojan, ¿no? Se ponen hasta a llorar de la frustración, y esa es la manera en que como se trolean allá a los norteamericanos, esas interesantes retos que están haciendo aquí en América Latina, aquí en Sudamérica, aquí en México, todos estos países están haciendo estas bromas acerca de la cuestión geográfica. Y para llegar a colmo, ya hasta lo presentaron hasta en reality shows. Imagínense esa circunstancia. Uno muy representativo es con el presentador Fado, creo que es Henry Fado, en el cual inclusive salieron a la calle a preguntarle a los mismos adultos y surgió peor las circunstancias, al grado de que, imagínense esas circunstancias, que les dan un mapa entero del mundo, les dan una guía para señalar y les dicen, simplemente señálame 2 países. Y empiezan a decir, esto es África, les empiezan a decir continente. Y lo triste es que inclusive algunos les preguntan, oye, ¿fuiste a la escuela? ¿Fuiste a la universidad? Y eso empiezan a decir, sí, y lo triste es que jamás aprendí esto. Y eso sí, en realidad es bastante triste en la circunstancia, porque ya se ha dado cuenta que en la sociedad de allá, de los establos hundidos, de los United States, pues no más, no hay mucha educación primaria o básica de calidad, ¿no? Ahora sí podemos sentirnos de alguna forma orgullosos, todo lo que es Latinoamérica, todo lo que es Sudamérica, todo lo que es México, de que por lo menos sí conocemos algún país de todo este vasto mundo. Ahora, cambiando un poco ya las cosas, después de platicarles esta divertida circunstancia de estar troleando a los norteamericanos, bueno, vamos a empezar primeramente hablando de algo muy, muy importante. ¿Cuáles son las 10 familias más poderosas del mundo? O ustedes, yo les voy a platicar cuáles son, y después, conforme vayamos avanzando, van a ver por qué motivo, razón y circunstancia estamos mencionando a todas estas grandes familias. Lo muy importante es que, como estábamos mencionando hasta en el mismo nombre, ¿no? Las más poderosas del mundo. ¿Y por qué? Porque pues básicamente no salen de ese trono desde siglos, desde décadas atrás. Y por supuesto, inclusive se han hecho hasta conspiraciones al respecto de todo este tipo de familias, de todo este tipo de, como se les llama, sociedades secretas, este tipo de cuestiones hasta, ¿por qué no? Estas conspiraciones hasta de las vacunas, de que Bill Gates, de que todo. Esto tiene mucho que ver con lo que estamos a punto de mencionar. Ahora, una de las principales
de las principales familias más poderosas del mundo. Ustedes tal vez nunca la escucharon, pero se les conoce como los Rothschild. ¿A qué me refiero con los Rothschild? Bueno, es una de las dinastías que comenzó a mediados, imagínense, del siglo XVIII. No más allá ni nada menos que en la Edad Media, bueno, a finales de la Edad Media, y gracias a un banquero judío, Meyer Rothschild, el fundador de las finanzas internacionales, imagínense. Él fundó básicamente lo que es casi esta circunstancia internacional de ayuda, esta circunstancia bancaria, esta circunstancia, bueno. Estas personas se volvieron tan magnánimas en la cuestión de dinero que pues ahora sí, los pioneros fueron los más avanzados y es una de las familias más, ahora sí, más ricas del mundo. La segunda, no podemos mencionar que inclusive la hemos escuchado hasta en las películas, hasta en la radio, hasta en series, hasta en libros. ¿A qué nos referimos? A los Rockefeller. Esto es sin duda muy interesante. ¿Por qué? Porque su imperio, imagínense que comenzó igual más o menos en esos siglos anteriores. Estos fueron en el siglo XVI, más o menos, tal vez podemos decir del siglo XIX, cuando ya se incrustaron bien en la circunstancia. Pero sin embargo, imagínense que ellos son los magnates de la industria petrolera. Y ahora, los Morgan. Estos ya son igual muy poco reconocidos, igual que lo de las instituciones bancarias. ¿A qué nos referimos? Bueno, los Morgan también tienen su origen en esos a mediados del siglo VI, del siglo VII, del siglo inclusive XII o más allá. En la cual, bueno, imagínense que también son banqueros y pues ellos igual fundaron empresas financieras. Sobre todo que fueron claves a nivel económico en Estados Unidos. Ahora sí, si se preguntan dónde surgió la bolsa de valores de allá de Wall Street en Estados Unidos, bueno, ya saben la respuesta, ¿no? Los Morgan fueron uno de esos pioneros que pusieron. Y pues también podemos mencionar a los DuPont, que igual son banqueros. Y los Bush, ¿no? Podemos mencionar también a los Bush. ¿Por qué? Porque pues los Bush son los principales, ¿no? Recordamos a Bush padre, a Bush hijo, y pues sí, fueron presidentes de los Estados Unidos. Sin embargo, también en la historia, pues comienza con cuestiones de banqueros, con Senado, con poder. Los Saud, que son básicamente que las personas que han gobernado la Arabia Saudí desde 1932, y la familia, y básicamente son la familia real, que cuenta con aproximadamente, imagínense, unos 25 mil miembros que ocupan altos cargos tanto en países como en el extranjero. Estas sí son de las familias pudientes, de ese estilo Ricky Ricón. Es más, Ricky Ricón es pobre comparados con ellos, al igual que igual los Windsor, que pues esos sí que tenemos que conocerlos, chicos. ¿Por qué? Porque estos son básicamente la familia real británica. Y estos ya sabemos que vienen desde generaciones tras generaciones, desde la Edad Media, y son una de las familias monarcas más importantes en Europa. Y siguen hasta la fecha. Imagínense que inclusive la reina ya tiene 90, 100 años, ya no sabemos ni cuántos años tiene, pero se ha conservado también que hasta giran hasta conspiraciones más sobrenaturales en torno a ellos. Imagínense, ¿no? Hasta dicen que son hombres lobo, que son vampiros, que son esto. Ya a ese grado se han hecho los rumores para la familia real de Inglaterra. Ahora, también podemos ya mencionar uno de los últimos, los Watson, que más o menos en los 62, en los 60, 70, fueron básicamente los fundadores de Walmart. Y pues, ¿cómo no esperaríamos de que fueron una de las personas más pudientes del mundo, no? Básicamente existe un Walmart en muchas partes del mundo. ¿Qué decimos en México? En México pues ya tenemos casi uno en cada, no es cierto, hasta tres en cada colonia, ¿no? Tres en cada delegación. Ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Son como los Oxxo, ¿no? Se están reproduciendo esas franquicias de supermercados. También los Baruch, y estos son tradicionalmente que pues de las personas igual que se pudren en dinero, pero estos son más que nada, son los hacedores de reyes, ¿no? Los famosos personas que han sido asesores de presidentes, asesores de empresarios, y pues qué decir más, ¿no? Y uno de los más representativos, y ya el último, es los Oppenheimer. Imagínense que ellos tienen la mayor parte de todas las reservas de oro del mundo, y esto se debe a que Ernest, el primero del clan, se mudó a Sudáfrica y fundó una compañía de diamantes que pronto despegó. Exactamente, esto se podría decir que son las verdaderas mafias del poder, y podemos decir que pues estos datos son bastante polémicos, bastante perturbadores, sobre todo porque
siendo una, siendo las 10 familias más, más ricas del mundo, por así decirlo, más millonarias, ahora sí, ellos son los top del top de los de la revista Forbes. Bueno, ¿qué nos referimos? Bueno, existe una conspiración interesante en torno a todas estas familias. Dicen que estas familias se unen para, pues, controlar el mundo, porque básicamente dicen que ellos hacen mover al mundo. Es como... Chapulines, fifís. Es como la circunstancia aquí en el país de, de que, por ejemplo, dicen que Slim controla toda la infraestructura económica del país, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente ya sabemos que Carlos Slim es la persona que se pudre más que nada en dinero. Es de alguna forma, como por ahí dicen, el monopolio excelencia. Y pues vivimos de toda la infraestructura que ha hecho, ¿no? Imagínense ya que hasta casi casi la misma estructura la está manejando en Sudamérica, ya la está manejando hasta en otros países de Europa. Y pues, ¿qué podemos decir de Carlos Slim, no? Ese es el principal inversionista del país, y si pues ya le pasa algo, pues la economía peligra. Es como la circunstancia de que, igual no sé si se enteraron de que también le dio COVID a Carlos Slim. O sea, esta circunstancia ya cuando llegó a oídos de los economistas, ya estaban en pánico, ¿no? Ya estaban yendo a la Torre Mayor a aventarse, porque pues ya no sabían qué hacer, sobre todo en la cuestión económica. Y pues no podemos mencionar que, ahora sí, siendo de esas personas tan influyentes, esas personas que han hecho hasta fundaciones, pues se le tiene que hasta respetar. Imagínense, fue tan polémico cuando fue lo del aeropuerto, el famoso aeropuerto de Texcoco. Se dice que la mayoría de la inversión de infraestructura era de él. Imagínense, perdió todo eso nada más porque el señor presidente dijo no se construye, no se construye ahí. Y eso ya es picarle ahora sí con un palo al gallo, ¿no? Pero pues ya qué podemos decir. Ahora, ¿a qué nos estábamos viniendo con toda esta cuestión de las familias más millonarias? Bueno, precisamente vamos a empezar con estas cosas medio conspirativas que podemos mencionar, más que nada interesantes. ¿A qué me refiero? Nada más y nada menos, ya lo hemos mencionado desde el principio, las sociedades secretas que dominan el mundo, chicos y chicas. En este caso, podemos de alguna forma clasificar este tipo de sociedades secretas, las que existen. Y sí, muchos me dirán, ¿están incluidas las triadas chinas? ¿Están incluidos los yakuza en Japón? Claro, pero ellos ya son más que nada sociedades no tan secretas. Ya, más que nada esas son sociedades criminales. Tal vez eso lo podemos tomar como otro tema otro día, con más calmita, y hablar de ese tipo de infraestructuras más a detalle. ¿A qué nos referimos ahorita con sociedades secretas? Nos referimos a esas sociedades que son poderosas, que son dominantes, que son herméticas, que son secretas del secreto, de que ya no sabes si es verdad o no, si no saben que están desinformándote, que si te están diciendo la verdad, que si no, que si ahora sí son peras o son manzanas. Bueno, estamos hablando de esas circunstancias. Que nada, las sociedades secretas, bueno, imagínense que estamos hablando de poder, intereses ocultos, rituales, conspiraciones. Todo esto son algo de alguna forma del pasado. En la actualidad, muchas de estas sociedades religiosas, no religiosas, han influenciado, imagínense, al mundo desde la creación desde las leyes políticas y los líderes mundiales. Según un portal de artículos, elmundodelmisterio.com, para que una organización sea considerada como secreta, se debe cumplir una serie de requisitos: que sus miembros estén obligados a guardar silencio sobre sus prácticas y ritos, aunque en muchas ocasiones, mediante la realización de un juramento, podemos decir que hasta torturas, pues los hacen hacer este tipo de circunstancias, ¿no? De jurar. Y pues que la sociedad secreta se sirva de símbolos, insignias, emblemas o inclusive hasta contraseñas para facilitar el reconocimiento entre sus asociados. Estas circunstancias son bastante polémicas porque pues inclusive aquí se corre mucho las voces en todo lo que es América de que pues alguna sociedad secreta muy importante es la que controla en estos medios todo esta parte del mundo, ¿no? Recordarán a los masones, recordarán algunas organizaciones secretas entre presidentes. Resulta que pues esas son más que nada las interacciones que en América podemos decir, pero inclusive hay infinidad de sociedades, hay infinidad inclusive de secretos, y ¿por qué no? Son las personas que son las verdaderas guardianas del mundo. ¿Por qué? Porque ellas saben la verdadera circunstancia del mundo, y pues todos vivimos en un espejismo. Pero
Eso vamos a continuar después de regresar en el siguiente bloque. Recuerden, chicos, estamos directamente transmitiendo por Proyecto Radio MX. Estamos directamente en el streaming de Facebook por La Tertulia-Proyecto Radio MX y por Proyecto Radio MX. Chicos, regresamos, no se vayan, síganos escuchando. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Estás cansado de fingir? ¿O llevar una vida doble? Desiníbete. Sal del closet. Destápate, quítate el esmalte. ¿Qué? Escúchanos todos los viernes en punto de las 8 de la noche Entre Roomies. Un espacio creado para ti por Proyecto Radio MX.com. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. De 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por ProyectoRadioMX.com. ¿Te gusta el fútbol? Por su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social. Y la escuela filial Tuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 7 p.m. en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. Hola, ¿qué tal? Soy Carlitos El Osito y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas El Termómetro de las Estrellas con Alejandro Rubí, donde te contaremos todo lo que quieres escuchar de los famosos, con muchas exclusivas, invitados y sin pelos en la lengua. Todos los viernes de 12 a 13 horas por Proyecto Radio MX con sentido social. Estamos de regreso, chicos y chicas. Qué bueno que nos están acompañando esta noche de jueves directamente aquí en La Tertulia, chicos y chicas. Estamos aquí pues hablando de cosas misteriosas, de cosas que pues nadie se esperaba, de cosas que pues a lo mejor sospechábamos, pero no nos dábamos a entender esas circunstancias. ¿A qué nos referimos? Nada más y nada menos que a las sociedades secretas, super secretas. Y pues aquí nos están comentando algunas cosas directamente en el streaming, diciendo, por ejemplo, Paco Arturo Galzano nos dice: se dice que el día que muera la reina Isabel, ese día comenzará el apocalipsis. Sí, hay muchas polémicas, sobre todo, igual que la cuestión con el Papa y el Vaticano, ¿no? Ven que también dicen que es una sociedad secreta, sobre todo que dicen que ahí en las bibliotecas tienen documentos ocultos, documentos que pues no se deben de ver, inclusive que partes de evangelios apócrifos, esas cuestiones de que son medio irrelevantes, ¿no? Hasta mencionan que hasta tienen una máquina del tiempo donde hasta fotografiaron a Jesús, ¿no? Esas cuestiones medio extrañas de que dices, no manches, ¿a poco son verdades? Pero sí, sí es verdad. Inclusive en algunas cuestiones hasta mencionan de que tienen libros, por ejemplo, o textos de Isaac Newton,
algunos textos inclusive de Copérnico, de Galileo Galilei, cosas de que pues la iglesia en esos entonces consideraba que eran profanos, que eran directamente blasfemos, herejes, pues inclusive los tienen, y ediciones completamente originales. Déjenme decirles, Paco Gazzano también nos dice que Carlos Slim, los Domit, son de origen libanés. Ah, también esos son. Alejandro Pérez también nos dice que también habla de Carlos Slim, y él dice que es quien instaló la red de telecomunicaciones principal y las demás compañías que se cuelgan de ahí. Pues sí, como habíamos dicho, ¿no? O sea, ahora sí, el monopolio de Telmex, el que conocemos, el de Telcel, pues es el principal aquí en América Latina. Bueno, principalmente en México, ¿no? Todo lo que es Movistar, Virgin, AT&T, pues sí, en efecto, tienen que pedirle como que prestado así de chance, pero préstanos un ratito la señal, ¿no? Para tener infraestructura y red. Sí, tienes razón. Mira, aquí también, ya nos está corrigiendo Alejandro Pérez acerca de la edad de la reina. Tiene 93 años nada más y nada menos, ¿no? Ya, perdón por meterle más edad a la reina, pero pues es que también ya está en sus años super mayores, ¿no? Ya está llegando a la otra vez a la pubertad, y está llegando a los. De hecho, ya pasó de alguna forma los 6, 15 años, ¿no? De alguna forma, ya podemos decir que pues ella es una jovenzuela por sexta vez. Y pues, ¿qué podemos decir? Sí, aquí Arturo Gazzano se sorprendió que les acabamos de decir que Oppenheimer es uno de los principales de las familias más poderosas y ricas del mundo. Sí, en efecto, eso es bastante interesante, ¿no? Pero pues, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, vamos a continuar un poco más ameno acerca de la cuestión esto de las sociedades secretas. Bueno, principalmente, como les habíamos dicho, esta cuestión de sociedades secretas, básicamente los miembros tienen que hacer un juramento, a veces hasta torturados para hacer el juramento de que no le van a decir a nadie, usan símbolos, usan emblemas, usan insignias, usan inclusive saludos secretos, ¿no? Como si fuera Club de Toby, así ocupan esa circunstancia. Falso. Ahora, ¿cómo podemos dividir las sociedades secretas acerca de estos polémicos? Ahora sí, personas que controlan el mundo. Bueno, solamente podemos de alguna forma dividirla en cuatro categorías. ¿A qué me refiero? Las sociedades secretas, que son las más secretas. Ahora sí que apenas si se conoce algo de información de ellos. Luego, en el número 2 están las más herméticas. Esas de que, pues, si no eres miembro de generaciones, no vas a entrar ni a patadas, ¿no? No importa si te sabes completamente todas las canciones de Britney Spears, no vas a entrar en absoluto. No importa si conociste al Papa en persona, no vas a entrar. Esas herméticas de que, pues, dices, no, ni aunque me saque un ojo, ni aunque me corte un dedo, ni siquiera a lo John Wick. Ahí sí, no vas a entrar por nada del mundo. Casi esas son por herencia. Y la clasificación número 3 son las más poderosas. Esas son las más peligrosas porque sabemos de que tienen de esos niveles de poder que son ilimitados y que pues no van a escatimar en gastos si algo les estorba, ¿no? Esas cuestiones de que ya lo hemos visto en películas de espías, esa circunstancia que ya lo hemos visto inclusive con estas polémicas medio arbitrarias en la cuestión con los bancos, esta cuestión de que esas sociedades que inclusive hacen guerras nada más para tener más dinero. Ese tipo de poder tienen ese tipo de sociedades secretas. Ahora, y el último y más importante es el que la mayoría de gente ya está más convencida en lo absoluto. Ya son conocidas, no tan conocidas, pero tienen una certeza. Las sociedades secretas que dominan el mundo entero, chicos y chicas. Esas sociedades que no importa si son grandes o pequeñas, tienen tanta influencia, pero tanta influencia que no podemos decir más al respecto, ¿no? Ahora sí que pues, ¿qué podemos sacar a ventilar, ¿no? Ahora, en la primera clasificación vamos a empezar con una de las más conocidas, y eso ya la mencionamos antes de ahora sí irnos a corte en el anterior bloque. ¿A qué nos referimos? Nada más que a los francomasones, chicos y chicas. Los masones, la masonería, esa que inclusive hacen saludos secretos, se visten medio raro. ¿Y por qué no? Hasta tienen anillos, tienen esta cuestión con el compás, la escuadra y hasta el infinito, el G. Esas sociedades que inclusive en la Ciudad de México vemos mucha simbología
En América Latina también, más que nada también en Norteamérica, porque se dicen que inclusive la mayoría de los presidentes han sido de esta sociedad secreta. Imagínense que esta sociedad secreta se remonta al año de 1717, nada más y nada menos que al siglo XVIII, y cuando en Londres fue fundada la primera, ahora sí, logia masónica. Se podrán imaginar que todavía existe hasta la fecha, y eso porque, pues, ahora sí, los fundadores, ¿no? Aunque aquí se puede decir que los rumores sobre su existencia ya circulaban desde, pues, menos de un siglo atrás, ¿no? Siglo XVI, siglo XV, inclusive se dice que hasta es una de esas sociedades que se fundaron hasta de los templarios, ¿no? De los caballeros templarios de las cruzadas ahí en Europa, hasta eso se dice. Y ahora imagínense que los masones se convirtieron en sinónimo de apretones de manos secretos, rituales estrafalarios y una jerarquía en la que los miembros ascendían a través de varios niveles a medida que adquieren experiencia y respeto dentro de la sociedad. De esas sociedades, que no solamente con un saludo de mano sabes quién es miembro, quién no, sino de esas sociedades de que, pues, si tú quieres ser presidente, ellos hacen lo posible para que seas presidente, ¿no? De que si tu empresa quieres que sea una de las más internacionales del mundo, lo van a lograr. O sea, ellos son de que casi casi la unión hace la fuerza, y esa circunstancia ya son medio polémicas, porque pues ya no sabes a quién le tiras, ¿no? Inclusive se hace mucho rumor de que en la masonería existe todos los gobiernos, ¿no? Sobre todo en México. En México se menciona mucho que todos los diputados, todos los senadores, todos los presidentes son miembros, ahora sí, de élite de los masones. Y esto es lo que les permite ser ahora sí presidentes. No es tanto la gente, sino ya son más que nada el tráfico de influencias que tienen al por mayor, ¿no? Y ahora imagínense que la mayoría de las sociedades secretas modernas se inspiraron principalmente en la masonería, adoptando su apretón de mano secreto, las palabras en código, los rituales privados y complejos, además de las cadenas de mando. Aunque, pues, podemos también mencionar que en algún punto, inclusive con las sociedades secretas, con los masones sobre todo, se dicen que inclusive meten cuestiones medio satánicas, ¿no? Esos eventos medio prohibidos, medio dices, mejor no me meto con estos porque se me va a meter el chamuco, pues ese tipo de rituales meten, ¿no? Y pues no podemos decir más, ¿no? Ahora sí, que si quieres unirte, pues será medio complicado, no podemos darte información al respecto porque pues es secreta, ¿no? Estamos hablando de las sociedades más secretas. Ahora, en segundo lugar están los Illuminati, y eso ya los hemos escuchado bastante. Este tipo de sociedad secreta, ahora sí, es una de las más conspiracionales, ¿no? Ahora sí, todos los teóricos de la conspiración, muchos de los cuales inclusive atribuyen sucesos como la derrota de Napoleón, el asesinato de Kennedy, el triunfo de Barack Obama, estas cuestiones de que, pues, diciendo que los Illuminati son los principales, inclusive aparece, según, hasta en los billetes de Estados Unidos, recordarán eso, ¿no? El ojo que todo lo ve y todo esto, pues existe, ¿no? Otra de las sociedades más secretas que hay es Calavera y Huesos. Chicos y chicos, esta es una de las sociedades secretas que me sacaron un poco de onda, porque dije, ¿en serio existe ese nombre? ¿En serio sí se dicen llamar? Pues sí. Sí, al parecer, tal vez la menos secreta de las sociedades secretas, podemos decir de alguna forma, es la de Calaveras y Huesos, imagínense. Y eso porque, pues, apenas estamos escuchando de ella, y nada más y nada menos es porque solo esta sociedad secreta existe en la Universidad de Yale de Connecticut, Estados Unidos, chicos y chicas. Imagínense que fue fundada por William Horton Russell en 1832, y ahora sí, la organización cuenta con muchos permanentes jefes de estado, los presidentes de alguna forma que han existido en estas escuelas como Yale, se han vuelto básicamente presidentes, ¿no? De alguna forma, esto como que abre puertas, ¿no? Ahora sí, es de esas sociedades secretas que no importa si ya estás en una más grande, tienes que entrar para, pues, tener la ayuda, ¿no? Y eso ya es un tráfico de influencias mayor. Ahora, la siguiente, una de las que poco hemos conocido, es una llamada las Rosacruces. Imagínense que esta fue fundada a principio del siglo XV, ¿no? Esta básicamente es la orden de la Rosa Cruz. Hemos inclusive visto películas al respecto de esto. Y imagínense que pretendió usar las prácticas ocultas para lograr una transformación global. Imagínense que dos siglos después, con la publicación de tres manifiestos que ganaron la fama, según se cree en los teóricos en la conspiración, los Rosacruces fundaron a los masones, a los Illuminati y al grupo de la filosofía
o los filósofos de la naturaleza del colegio invisible. Esta dice que como que es una ramificación, ¿no? Es una de las sociedades secretas más secretas. Dicen que inclusive esas son las raíces de las raíces. Algo así como lo que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Con lo de John Wick, ¿no? De esas sociedades de asesinos, de que resulta que viene desde Medio Oriente mucho antes. Así, Assassin's Creed se queda corto, ¿no? Estas circunstancias, pues, no, nos pone un pelo un poco con los pelos de punta. Ahora, una igual de las más interesantes, y esta más o menos surgió ya en el siglo XX, y eso ya son una de las más modernitas, y por eso es de las más secretas, porque apenas si se sabe. Imagínense que esta es acerca de un periódico propietario de Henry Ford, y en este publicó una serie de artículos que reimprimían un documento antisemita llamado Los Protocolos de los Sabios de Sion. El documento, imagínense, que fue rápidamente desacreditado como un engaño, pero esos artículos fueron recogidos en forma de libro titulados El Judío Internacional, que influenció mucho en la expansión mundial del antisemitismo. Imagínense esas circunstancias. Nadie se esperaba eso de los periódicos, ¿no? Sin embargo, inclusive, aparte de que Los Sabios de Sion se dice que es de estas sociedades secretas directamente del periodismo, que lamentablemente, qué mala onda que apenas nos estamos enterando de eso, pero imagínense esa circunstancia de que pues hasta el periodismo tiene una sociedad secreta, ¿no? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo, no? ¿Qué tanto secreto nos están ocultando? Y también, como había mencionado ahí los Rosacruces, otra de las sociedades igual de las más secretas de los secretos, pues es de los Caballeros Templarios. Esa ya no es tan secreta, eso ya sabemos que existe desde hace bastante tiempo, las películas nos lo influenciaron aún más, los libros, inclusive esta cuestión de que pues antes los sabios como Copérnico, Isaac Newton y todos estos grandes mentes, hasta se ponían a buscar en la Biblia, ¿no? Como que mensajes secretos, hacer decodificaciones y todo esto, pero eso de los Caballeros Templarios ya de alguna forma no es tan secreta. Sin embargo, imagínense que se dice que 9 caballeros hicieron un voto para proteger a los peregrinos que viajaban a través de las Tierras Santas. Más y más caballeros se empezaron a unir y la organización creció acumulando riqueza, fama, poder en la cultura popular de los caballeros. Imagínense que asumieron el papel de proveedores de fondos de muchas otras sociedades secretas. Algo así como si fueran de alguna forma los inversionistas, como si fueran ahora sí, yo soy el que pone el dinero y tú haces las circunstancias. Así se pusieron los Caballeros Templarios. Pero pues ya podemos descartar de alguna forma esto, porque pues ya de alguna forma como que estamos empezando a cuadrar esta cuestión con los caballeros. Digamos que entonces ellos son como que los bancos, ¿no? Los bancos de las sociedades secretas, los bancos en donde pues se deposita todo el dinero. Ya también sabemos acerca del Banco Internacional, o sea que como por ahí empezamos a capisquear un poco acerca de estas circunstancias, ¿no? Inclusive nos faltó una, pero esa una es una de las más curiosonas, ¿no? Esa lo vamos a decir casi al final, y eso para que se den una pequeña idea acerca del respecto. Ahora, vamos a irnos con la segunda clasificación, esto de las sociedades secretas. ¿A qué me refiero? Pues las sociedades más herméticas, ¿no? Esas que les dije que si no eres casi casi heredero del tatarabuelo del primer fundador, no entras porque no entras, ¿no? No importa si el fundador tuvo 10 hijos, si eres el sobrino nieto, tataranieto, tataranieto, que no fue reconocido entre esos 10, pues no entras a la sociedad, ¿no? Esas sociedades, como les dije, tan herméticas, pero tan herméticas, que pues no hay ni aire, así de plano, ya no hay aire ni para respirar. Ahora, ¿cómo empezamos esta pequeña clasificación? Bueno, con una de las que inclusive pues les faltó originalidad en el nombre, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues el Club Bohemio. Así, tal cual, Club Bohemio, no hay otra circunstancia, simplemente Club Bohemio. Ahora, esta, de alguna forma, podemos decir que le hayan metido tal vez un poquito más de fervor al nombre, ¿no? Como que, pues, dijeron, pues, ¿cómo le ponemos? Pues, estamos bien bohemios, vamos a ponerle Club Bohemio, ¿no? Estos nombres de que, pues, no tienen chiste, estos nombres que son tan genéricos, pero si se ponen a pensar, este nombre genérico como que sí les ayudó de alguna forma, ¿no? Estos nombres de que pues son tan irrelevantes que pues nadie se le espera, pero pues de alguna forma surgió este nombre. Ahora, ¿a qué nos referimos? Esta, según
sociedad secreta surgió en San Francisco y en esta sociedad podemos decir que entre sus costumbres se caracteriza por realizar un retiro anual en Bosque de Bohemio, que es de donde surge el nombre, y eso ya podemos entenderlo bastante, un campamento privado que tiene en la región. Ahora imagínense que esto es solamente para los que asisten encuentran la élite más poderosa de la logia, ¿no? Estas personas que se van casi a los Hamptons escondidos de las sociedades secretas, bueno, nada más son de las elites, de las partes más poderosas, y estos básicamente están compuestos especialmente referencias de partidos republicanos, partidos políticos aledaños a los republicanos, y estas circunstancias que pues ya son más secretas, creepypasta, más estilo Universidad Yale, ¿no? De los Estados Unidos. Sin embargo, pues existen, ¿no? Esas herméticas de que si no eres del partido, no naciste con en la familia adecuada, no te van a aceptar por nada del mundo. Pero se supone que es como la masonería esta sociedad secreta. Dicen que inclusive llega el punto de que también como la de la Universidad de Yale, esta les ayuda hasta volverse presidentes, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esta cuestión, podemos mencionar al respecto, ponernos un poco más polarizados en política, ponernos un poco más polarizados en el aspecto, pero pues inclusive podemos ver lo que pasó hace 4 años, ¿no? Cuando llegó el Trumpas al poder, ¿no? El señor Trump, el empresario, pues se supone que él es republicano, ¿no? Se supone, porque pues hasta donde dicen el señor John Biden, el actual ya presidente, que casi se está armando la guamisa allá en Estados Unidos, la guerra civil, que cómo olvidar la toma del Capitolio, él se dice que es demócrata. Ahora imagínense, ¿no? Estas cuestiones de que pues ya de alguna forma se logra entender estos aspectos. Ahora, otra de las más herméticas es una llamada Ordo Tempi Orientis. Imagínense qué significa esto en latín, Orden de los Templarios de Oriente. Y esta es básicamente de ocultismo. Esta, hasta donde he podido investigar al respecto, pues esta menciona mucho a Aleister Crowley, y esta es una de los principales ocultistas de América desde el siglo XX, de alguna forma, en el cual pues lo único que se inculca es estas circunstancias de alguna forma tener todo el conocimiento y hacer rituales, de contener el poder y todo esto. Recordad inclusive una serie de Supernatural en la cual salió los famosos hombres de letras, pues por ahí va la pedrada, ¿no? Ya hablamos inclusive otra de las más herméticas es Rosacruces. También está en las más herméticas, las calaveras y huesos, hemos hablado de ella, y por supuesto también tenemos otra de las principales. ¿A qué nos referimos? A la Orden Martinista. ¿Alguna vez han escuchado de ella? Coméntenos, si no, pues se los vamos a platicar. Imagínense que fue creada en 1890 y esta es por un ocultista español llamado Gerald Navet Vicent Eunsen, conocido como Papus. Qué chistoso este apodo, ¿no? Papus, y el esoterismo francés, Augustin Chambon, su objetivo es transmitir las enseñanzas secretas del marqués Luis Chaman de Saint-Martin, alias el filósofo desconocido, estudiosos de las místicas judeocristianas, sus intenciones es retornar un estilo de vida primitivo, ¿no? Este tipo de personas superbalistas, de que les gusta la naturaleza, ¿no? Esta sociedad secreta se enfoca más en la naturaleza. Y pues sin embargo nos podemos percatar que existen. Ahora, lamentablemente, y no podemos decir más, existe solamente hasta donde tenemos conocimiento en España, y pues hasta algún momento nos hubiera encantado pertenecer a ella, ¿no? A los que nos gusta acampar, a los que nos gusta esto, pero luego te pones a pensar y sería como básicamente ser un Amish, ¿no? Esas personas que son antitecnología total. De ese tipo, pero esos ya son más religiosos, pero esta es una sociedad secreta. Es interesante, podemos decirlo. Imagínense, la orden de los minoristas, de alguna forma, creo que se llamaban así. No, perdón, orden de los martinistas. Es que se parece mucho a minoristas, no sé por qué dije minoristas. Pero bueno, vamos a continuar con esta circunstancia medio extraña. Ahora, la tercera y cuarta clasificación de alguna forma se llevan de la mano. ¿Por qué? Porque son de los más poderosos y básicamente de los que dominan el mundo.
Y pues esta como que categoría podemos mencionar un poco acerca del respecto de los Illuminatis, porque pues ya sabemos que los Illuminatis son de los más viejos. También podemos mencionar a los masones, que pues ya hemos dicho que controlan básicamente toda la América Latina. Y por supuesto, América Latina, América del Norte, Canadá, todo el continente americano. Se supone que los masones son los que controlan como dicen, desmán. Pero sin embargo también está esta sociedad, aunque no lo crean, llamada Calaveras y Huesos. También es una de las más poderosas y de alguna forma influyentes, aparte de ser hermética, imagínense. También tenemos a una de las principales, y esa es la que queríamos llegar esta noche. ¿A qué más y nada más me refiero? Bueno, una de las más extrañas, tal vez sonadas, tal vez inclusive un poco extravagantes. ¿A qué nos referimos? Pues básicamente al club Bilderberger. Este club, como les habíamos dicho, club Bilderberger. Imagínense que año a año, estas son las personas más influyentes del mundo, como políticos, banqueros, inversionistas, empresarios y hasta miembros de la realeza, que se reúnen en diversos puntos para discutir acerca de los temas relevantes de la sociedad y que cuyas conclusiones jamás han sido reveladas públicamente. Imagínense que estas reuniones son tan exclusivas, pero tan exclusivas, que han dado pie a diversas teorías de conspiración en las que se cree que estas personas son las responsables de todo lo bueno, lo malo que acontece al mundo. Ahora, si podemos mencionar un poco acerca de esto del grupo Bilderberger, podemos inclusive decir que son de esas elites, ahora sí, que los locos de la conspiración tenían razón, ¿no? Los más millonarios se reúnen en secreto para hablar de cómo va a moverse el mundo. Inclusive algunos se dicen que esto del COVID-19 fue planeado con ellos, que se dice que inclusive el nuevo orden mundial ya está aquí, que toda esta circunstancia medio extraña, que hasta los ovnis vienen por ellos, ya saben, ¿no? Estos conspiraciones y secretos que inclusive dicen que hasta los ovnis están ayudando, ¿no? Ya esto ya es de expediente secreto, o sea, que ya no podemos decir nada más y el respecto, porque pues la información es tan clasificada que les juro que si buscan en internet es más palabrería y menos información al respecto de este grupo de Bilderberger que otra cosa, ¿no? Es básicamente como si fuera el G10, el G20 y el G30 juntos, pero sin ninguna posibilidad de saber más información. Sin embargo, chicos, pues ustedes nos dirán sus comentarios, ustedes nos compartirán al respecto qué opinan de todos estos temas. Y por supuesto, vamos a seguir en lo que es lo que resta de la semana hablando del tema, a ver si podemos sorprendernos más con lo que ustedes nos dicen. Pero sin embargo, chicos y chicos, hemos llegado al final de esta transmisión. Les agradecemos por hecho escucharnos. Recuerden que volvemos la siguiente semana, el próximo jueves a las 7 de la noche, directamente aquí en Proyecto Radio MX. Y por supuesto, síganos en las redes sociales de Proyecto Radio MX, La Tertulia, Proyecto Radio MX. Y recuerden también, compártanos todos sus pensamientos por Twitter, por Instagram. Estamos en redes sociales. Y hasta la próxima. Nos escuchamos. Bye bye. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Ya me harté de estar encerrado, quiero salir a emborrachar, echar la fiesta con mis cuates, neta no puedo aguantar. Tantito no puedes contagiar, voy a comprar las chelas para tu funeral. Dices soy jovencito y nada me va a pasar, y a tus pobres abuelos te los vas a chingar. Quédate. Esto fue La Tertulia, donde la noche despierta. El espacio para hablar de todo y para todos, desde la calle hasta tus oídos. Te esperamos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook La Tertulia Fans, Twitter @ La Tertulia 17. Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Dying to die, trying to reach out to overwhelm shadows, these two lonely souls.
Even though